Alan, aquí hay un detalle que no quiero que te pierdas. San Francisco, 2 años antes de morir, estuvo aquí. Y tenemos el retrato y el fresco más antiguo en vida de San Francisco. Por eso creo que es importante que lo veamos. Y estamos ascendiendo hacia donde está el fresco más importante del mundo de San Francisco en vida, que creo que es importante. Y pasamos a la capilla de San Gregorio, porque es la capilla de San Gregorio donde se encuentra este fresco, un fresco que data de 1223. Fijaos qué belleza, qué maravilla. Ya sabemos que está cubierto con un cristal, una protección, porque para evitar las firmas de tantas personas que han pasado por aquí, que han destruido un poco el fresco, ¿no? Pero fijaos qué maravilla de fresco. Y se cree que este fresco es en vida de San Francisco, porque hay 4 detalles que lo demuestran. Primero, que pone Frater Francisco y no San Francisco o San, como hay en tantos santos. Segundo, que le falta el halo de santidad, o sea, esa corona de santo. Tercero, que tiene un ojo más grande que otro, porque se cree que San Francisco murió ciego. Y como aquí estuvo 2 o 3 años antes de morir, cuando estuvo aquí ya mayor, se pensaba ya que ya él veía poco. Y el monje que lo pintó, que está representado abajo, el monje que lo pintó como él lo vio, ya un poco esforzándose en ver mejor, pero en realidad veía poco. Por eso se le ve con un ojo más grande que otro. Y el 4 detalle es que no lleva los estigmas. Los estigmas a San Francisco le salieron al final de su vida, no como al Padre Pío, que lo llevó durante años. Él, al final de su vida, le salieron estos signos de la pasión de Cristo. Y aquí estamos en la escala santa. Cuando la gente venía a visitar la gruta de San Benito, la entrada era por abajo. La gente, claro, venía, no había escala, no había escalera, y la costumbre de subir rezando de rodillas. Y cuando se puso la escala, aún la gente baja a la capilla de la Virgen y se le ve por las cámaras que viene de rodillas rezando. Bien, a ambas partes de la escala vemos la representación de la muerte. La muerte sobre un caballo blanco que pasa de largo ante los pobres para cebarse en los ricos, para dar a entender que la muerte es para todos. Y a esta otra parte de la escala vemos un anciano que está diciendo a unos ricos, les está señalando 3 sepulcros, que en realidad no es más que uno, diciéndoles que en realidad todos acabaremos así. Es un sepulcro con las 3 fases de la persona, cuando muere, cuando se va pudriendo y cómo acaba, que es más o menos la imagen nuestra. Después de descender de la escala santa, estamos en la capilla que llamamos la capilla de la Virgen. Escenas de la Virgen, por ejemplo, la Virgen cuando nace Jesús, la adoración de los magos, vemos a Jesús, María y José, vemos los santos inocentes,
más arriba la huida a Egipto. Escenas importantes que el protagonismo de la Virgen en estas escenas. Esto cuando Jesús era niño. Pero tenemos también escenas de la Virgen sola. Escenas como la misma muerte de la Virgen. Muerte que dice, llama la Iglesia latina, y dormición que llama la Iglesia oriental. La Virgen realmente murió, como nos decía el Papa Juan Pablo II. Aquí vemos a los discípulos, a los apóstoles, con San Pedro a la cabeza y la Virgen muerta. Y a la derecha vemos a los fariseos que pretendían robar el cuerpo de la Virgen y Dios les dejó ciegos. Por eso están con los ojos cerrados. Creo que es importante estas escenas de la vida de la Virgen. Pero sobre todo quiero recalcar esta escena importante de María, que es la Virgen que acoge bajo su manto a lo que es la Iglesia. Lo que es la Iglesia. Los representantes de la Iglesia, que somos todos y cada uno de nosotros. Ella está con el manto extendido y bajo este manto acoge a todos. Y en esos personajes estamos representados todos, desde el Papa hasta el último bautizado. Hay un canto que creo que sabéis todos, bajo tu amparo nos acogemos. Pues esto es lo que a mí me sugiere este fresco de la Virgen. Todo esto también de la Escuela de Siena de 1350, como la primera estancia de la Iglesia Superior. Padre, y vamos a bajar a una última gruta que encontramos, que también es muy simbólica. Sí, porque tiene su importancia aún en la vida o en los primeros años de la vida de San Benito como monje, y es la gruta que llaman de los pastores. Cuando San Benito hacía su vida monástica eremítica en la gruta de arriba, unos pastores hacían guardia a sus rebaños aquí, en esta gruta. Ellos lo veían que alguien salía de la gruta y al principio lo confundieron con un animal, pero cuando se dieron cuenta de que era un hombre que estaba haciendo vida monástica, lo llamaron a partir de ahí Virdei, es decir, varón de Dios. Tenemos en esta gruta el fresco más antiguo del monasterio del siglo VIII. Es una virgen con el niño y dos figuras a la derecha y a la izquierda de la virgen, que no sabemos si son dos ángeles o dos personajes, discípulos, lo que sea. Pero, bueno, sabemos que es el fresco más antiguo del monasterio del siglo VIII. Lo que no sabemos es el autor, pero está aquí y se mantiene aquí. Padre, ¿cómo tenemos que ver en nuestros tiempos los aportes de San Benito? No tenemos que llevar la regla de San Benito al pie de la letra. Tenemos que adaptarnos a los tiempos. Eso los últimos papas lo han dicho también, y aún el Papa Francisco lo está repitiendo tantas veces, que no es necesario estar metido entre cuatro paredes, sino darnos a los demás en una vida también apostólica, pero desde el monasterio, como monje.
sea, yo quiero decir con esto que nosotros somos hijos de San Benito, queremos a nuestro padre porque seguimos su regla, pero adaptada a los tiempos, a las circunstancias, a los momentos. Yo me recuerdo cuando yo entré al monasterio, generalmente se recibía poca gente, los monjes no hablábamos con las personas, pero hoy la gente quiere escuchar a los monjes y quiere que se les escuche. Eso es importante. En este precioso lugar de Subiaco, a tan solo 1 hora y 30 minutos de Roma, tengo que preguntar, padre, por ese aporte desde el punto de vista de la fe que nos hace San Benito. Es que no hay otro punto de vista más que el de la fe. Si vemos a un San Benito humano, simplemente humano, pues vemos a una persona joven que se retira aquí a vivir una vida, pues más o menos al margen de la gente, pero en realidad lo que él buscaba es, para mí, esta frase tan importante: no anteponer nada al amor de Cristo. Y él es lo que ha vivido, y la herencia y el mensaje que nos ha dejado. Yo creo que esto es importante, que debemos hoy entender todos. Y aparte de este gran amor a Cristo, sobre todo la oración, que falta tanto en la vida de las personas. Una oración que es un encuentro con Cristo, es un estar más cerca de Cristo y de Dios. Ese es el mensaje, a mi parecer, que nos ha dejado San Benito.